Lo haremos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde con la editorial Evoé, a quien le agradecemos que haya elegido nuestra sala para presentar este libro doble. Bueno, por un lado Valle Inclán con Lámpara Maravillosa y por otro lado Juanjo, amigo de la casa, con La Poética de una Matemática Celeste. No sé si José, Juanjo, tú presentará el panel, pero bueno, ellos se van a ir presentando y esperamos que los conceptos que se viertan esta tarde sean de vuestro agrado. Muchas gracias. Muy bien. Yo soy Arturo Gonzalo y represento aquí a la editorial Evoé, fundamentalmente para un breve capítulo de agradecimientos. En primer lugar, gracias al Centro de Arte Moderno por acogernos hoy aquí en esta presentación. Es un espacio cultural que nos encanta estrenar con este título. Gracias a todos vosotros por acompañarnos a la presentación del segundo título, partida doble además, de esta colección. Entonces haré solo un comentario breve sobre la colección, qué otros creadores han intervenido en el título y presentaré brevemente a nuestro presentador y al autor. Sobre la colección, es una de las nuevas aventuras editoriales de Ediciones Evoé y le hemos puesto el nombre de Ultraban. Tiene una cierta inspiración en una colección anterior, que lleva ya creo que 11 títulos, que se llama Intravagantes. Intravagantes es una colección de heterodoxos que han practicado desordenadamente todos los géneros literarios canónicos y los que ellos mismos inventan. Hay dos intravagantes hoy aquí, está Rafa, que inauguró la colección con una novela, Con el corazón del lobo, y el propio Juan. Ahora haré una referencia a ello. Son heterodoxos de los que aún podemos disfrutar en carne y hueso. Nos pareció que hay otros muchos heterodoxos que merece la pena recuperar, algunos porque pasaron desapercibidos o porque no fueron traducidos a nuestra lengua o porque hace tiempo que no reciben una nueva mirada, y ese es el propósito de Ultravagantes. Intenta recuperar autores que por una razón u otra creemos que merece la pena que les volvamos a prestar atención. Es el segundo título de esta colección. El primero fue El pequeño Patachú, de Tristán de Rem, que lo tradujo Carmen Álvarez, que está también hoy con nosotros, y que es una pequeña joya que os recomendamos muchísimo. Una novela que, bueno, pues dio quizá algunos elementos que inspiraron El Principito, pero que es una magnífica obra literaria por sí misma, por su propia valía. Esta colección tiene un diseño de colección de Juan Pedro de Gaspar y tiene unas portadas maravillosas de Sandra Delgado y un diseño de tipográfico y de composición de la edición en el que Sandra, yo creo que ha puesto muchísimo talento también y que le da a los libros un valor extraordinario. Esto sobre la colección y algunos elementos de referencia sobre ella. Tenemos, por supuesto, a Juanjo. Juanjo es autor ya de Evoé por partida doble, no me detengo en él, lo hará Tono. Pero bueno, tenemos una novela de Juanjo en Intravagantes, precisamente, que es el legado del amor y de los libros, y nos alegra muchísimo incorporarlo también a la colección de Intravagantes. Y lo va a presentar Tono, que es amigo de Evoé. Es para nosotros pues un honor estar con Tono, que ha publicado con nosotros un libro de poemas y un ensayo que va ya en camino de su segunda edición, que es Los hijos del trueno, sobre el camino de Santiago. Tono, amigo de hace mucho tiempo, metido en mil batallas culturales y en este momento pues colaborando en este proyecto también. Gracias a los dos, gracias por colaborar con Evoé y con ayuda y ayudándonos a hacer los proyectos tan fantásticos como el que presentamos. Muchas gracias.
ingeniosas, la verdad. Bueno, me toca hoy además presentar aquí rodeado de mis dos editores, porque claro, a izquierda y derecha, o sea que por tanto felicísimo de estar con Juanjo, que pues, también soy autor de su casa y persona que he ido conociendo en los últimos tiempos gracias a Rafa, que está allí, a Rafa Contreras. Gracias, Rafa. Y realmente una de sus primeras cosas y características de Juanjo es la culta bondad, porque la bondad y la belleza, como dirían los antiguos griegos, si no tiene una otra condición que va más allá de la belleza física, no es verdadera belleza. En su caso se unen las dos y yo estoy encantado y feliz de compartir con él cada vez más aventuras literarias. Además, el mundo del modernismo, el mundo de la literatura finisecular, que ha sido el mundo, digamos, en el que Juanjo se siente más cómodo, más, digamos, más feliz, o en el que él quizá luego nos puede decir por qué, porque esas elecciones siempre, uno nunca sabe por qué se producen, siempre hay un elemento de magia que se producen en este tipo de predilecciones, del mismo modo que uno elige el mundo tan físico, por decir aquí a nuestro editor, también escritor estupendo, y que estamos esperando esa tercera saga que sigo yo con muchísimo interés. Espero que no nos defraude, se me ha hablado de ella también. O sea, que estamos todos entre amigos, como hemos dicho aquí, y entre escritores. O sea, que somos pocos, pero realmente esos pocos tienen mucho que ver con el sentido del amor a la literatura y del amor a este tipo de cosas, que son lo que yo creo que nos da a todos un sentido y un lugar en el mundo, un lugar en la vida, ¿no? Porque lo otro tiene que ver con las cosas materiales y con las cosas de otro orden que quizá pues son más pasajeras y no tanto con lo que nos interesa a todos. Y con estas palabras un poco enigmáticas voy ya introduciendo, como tú percibirás perfectamente, algunos de los elementos y de las cosas que quiero decir realmente a propósito de La lámpara maravillosa y a propósito de este libro. Nos habíamos medio dividido y yo de hecho he preparado un pequeño texto que bueno, lo leeré, lo glosaré un poco por encima porque siempre es un poco más aburrido, pero bueno, para aquello de hacer la cosa más profesional, nos habíamos dividido un poco las cosas que queríamos decir y Juanjo, que ha hecho un texto absolutamente, digamos, esencial, extraordinario, muy ayornado, muy encantado en el texto de introducción de La lámpara, que es un texto que tiene muchos gags de nuestro propio tiempo, muchas bromas y muchas citas que nos refieren a nuestro tiempo. Esto me encanta, es una primera característica de su prólogo, porque de su introducción verdaderamente, ¿no? Que ahora nos contará él, una introducción que nace de su tesis doctoral y que era también un deber cumplido, que por fin se cumple. A veces los libros tienen que pasar muchos años para que uno cumpla los deberes que uno se ha autocargado a sí mismo, y esto es lo que ha hecho Juanjo con La lámpara, y por tanto pues hay que felicitarle que haya sido paciente, digno, y a los editores que lo hayan sacado adelante. Digo que es un libro que, como él mismo me lo resumía, introduce lo que es la biografía literaria de Valle. Nos habla de una poética, nos habla verdaderamente de la poética esencial que Valle trata de centrar en este libro de La lámpara. Y luego hay un elemento de un camino, llamemos de perfección o de iniciación, que está en torno al libro. Todos estos elementos le dan, como digo, al prólogo un elemento crítico muy libre. Y eso también tiene que ver con otra característica que le pasa a Juanjo, que además es fantástica. Yo, siendo como él, un gran defensor de la diletancia, pues digo una frase que suelo decir a veces también en mí mismo cuando me preguntan por ciertas cosas. Juanjo no se tiene que defender de la academia, porque no pertenece a la academia, y por tanto puede ser muy libre. A veces tiene que hacer, como filólogo profesional que es, sus cosas, y no tiene más remedio que cumplir, no sea que alguno venga por ahí y le vaya a tirar un tirón de orejas, pero es muy libre, y en esa libertad
ubérrima desde la que él habla y desde la que él opina, le da una riqueza al libro pues extraordinaria. Así que yo te felicito de verdad, con toda honestidad. Dicho todo esto, en torno al libro, pues bueno, yo voy a decir unas cuantas cosas, porque yo creo que además, estando los que estamos aquí y algunas personas de profundo conocimiento, pues seguramente es tan rico el debate como lo que desde luego yo pueda decir, no tú, que evidentemente le has dedicado muchos años de tu vida al asunto. Aunque evidentemente este es un texto que también a mí siempre me interesó desde hace muchos años, en parte por muchas de las cosas que yo trabajo. Bueno, lo primero que querría decir del libro es que este es un libro muy importante y para Valle uno de los más importantes. Y además ha sido un libro, estábamos comentando y tú lo destacas y lo comentábamos ahora, muy maltratado por la crítica en general. Incluso estos días estaba leyendo un reciente libro de un muy buen amigo, Ignacio Amestoy, desde el punto de vista del teatro, y al pasar por la lámpara pasa por encima, pues... Ese es Valle. Ese es Valle. Ese es el misterio y esto es la magia, porque es que este es un libro, ahora voy a decir yo, es que este es un libro de magia. Claro, yo voy a defender la tesis más radical, porque ahora yo nos hemos repartido aquí los papeles. Pero esto es la magia y ese es Valle, al que encontré yo en la India, como sabes muy bien, pero eso es de otro momento. Vamos a ver, esto es un problema que tiene que ver con nuestro país. El teosofismo, el espiritualismo en general, nunca ha tenido muy buena prensa en nuestro país desde el punto de vista de la literatura y precisamente desde el punto de vista de esa academia de la cual uno se tiene que defender tantas veces. Y en general, los escritores que han trabajado este tipo de registros espiritualistas, teosofistas, han sido despreciados por la academia. Por ejemplo, por citar uno muy, muy reciente, en sus homenajes, estos fatuos que organizan, Juan Eduardo Cirlot. Juan Eduardo Cirlot fue unánimemente despreciado por todos los grandes, fue unánimemente despreciado por todos los grandes académicos y, ojo, por los grandes artistas vanguardistas del grupo de Arauset, porque no sabían entroncar a este señor, no sabían situar a este señor que, por un lado, era un vanguardista, aquí en este caso un modernista, que por otro lado era, pero que resulta que tenía estas extrañas derivas teosofistas, filosóficas, que no sabían qué hacer con ellas, porque claro, todo ese mundo no es exactamente crítica literaria, que ellos podrían entroncar o meter por algún lado, ni tampoco es una poética, y ahí no quiero nunca polemizar contigo, y solo faltaba que el presentador polemice, no, pero es una poética, claro, es una poética. Y yo vengo doblemente armado. Yo no voy a discrepar, pero claro, es mucho más que una poética al uso. Es decir, todo eso es mucho más que una poética al uso. Y evidentemente nuestra tradición literaria no lo ha aceptado. No lo ha aceptado, entre otras cosas, esto ya es cuestión de especular y es para lo que podamos hablar, no lo ha aceptado, entre otras cosas, porque yo creo que, por un lado, nuestra tradición católica machamartillo horrible que circunscribió en la misma época, un poco antes, todavía estaba la Inquisición y la censura de los libros en las últimas constituciones que hicieron incluso a finales del siglo XIX. Es decir, que entonces toda esta tradición católica hizo que ese espiritualismo libre no existiera de una manera verdaderamente libre como existía en otros sitios, que estaba completamente admitido desde hacía muchísimos años que los escritores bebían de estas fuentes. Y no solamente bebían de estas fuentes, se impregnaban de estas fuentes para construir su obra literaria. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy conocido de todos, Aldous Huxley, un extraordinario teósofo. Aldous Huxley se refugia en Guatemala, junto al lago Atitlán, con los discípulos de Madame Blavatsky, para escribir tres o cuatro de sus libros.
y pertenece directamente a este círculo absolutamente extraordinario. Pero le pasaba lo mismo a De Quincey, o le pasa a Lovecraft, o le pasa a Tolkien, o le pasa a muchísimos escritores, en donde allí no se produce esta divisoria de que quien entra por este camino se está apartando de otro camino y entra como en la religión, o entra en el no sé qué, que es lo que le pasaba a nuestro amigo Fitlock. Dicho eso, eso ya contextualiza y explica la dificultad de que este libro haya sido un libro por el cual todos pasan un poco de puntillas y, en efecto, como dice muy bien Arturo, un libro heterodoxo, totalmente heterodoxo. O sea, que esa es, digamos, la primera, digamos, idea que yo quería convocar y que me parece aquí muy importante, o me parece relevante para lo que es el libro. El verdadero alcance de un libro que, sin embargo, sí es totalmente fundamental para Valle. Y cito otra cosa que obviamente citas tú en tu libro y que además es muy, muy, muy lógico. Yo además estuve estos días manejando, aunque no tengo la edición, pero pude manejar, no la tengo mía, pero pude manejar la primera edición para ver esos detalles de primera edición de lo que es la lámpara, ¿no? Que se edita en 1916, y él la hace situar como la primera de sus obras completas. Ya esto es un testimonio absolutamente claro de lo que nos quiere decir el autor. O sea, es decir, no es la primera que escribe, porque él había venido esto publicándolo en distintas entregas en periódico, y sin embargo, al ir a organizar sus obras completas, la sitúa. Es decir, es un testimonio clarísimo de la importancia radical nodal para Valle de esta obra. Cosa que, de nuevo, la academia nuestra, pues tradicionalmente no ha tratado. Ahora, voy un poco ahora avanzando a alguna de las tesis centrales que quiero decir. Vamos a ver, el libro, como sabemos, es una guía espiritual, a imitación de la de Miguel de Molinos, y en todo nos recuerda las llamadas 900 tesis de Pico de la Mirandola, la Oratio de Hominis Dignitate, la invocación sobre la dignidad del hombre. Es decir, esto es uno de los primeros, estos ejercicios espirituales, que aquí no están subtitulados así, pero luego están recogidos como tal, así es como los presenta Valle. O sea que su primera intención es darnos un libro de ejercicios espirituales que es al tiempo, no lo olvidemos, y aquí yo creo que está clarísimo, un libro de iniciación. Aquí, yo ya podemos discrepar sobre esto, un libro de iniciación, un libro clarísimo, de corte neoplatónico, de raíz panteísta, que nos habla en su propio libro de ese tipo de conceptos vertidos en el libro, origenistas, alejandrinos, en donde nos cita él mismo el despliegue del logos espermáticos, es decir, la esencia nutricia de lo que es la generación de la vida desde el tiempo de los pitagóricos, y lo cita Valle, como cito yo, lo cito en logos espermáticos, que es ese concepto origenista y alejandrino. Por tanto, tenemos ya un marcaje. A mí no me cabe duda, releyendo este libro ahora, después de pues, unos cuantos años, que en la última lectura, como te dije, pues había sido 10 o 20 años, no me cabe duda que, aparte de las numerosas citas directas que Valle incluye en el libro a muchos de estos autores, pero no me cabe duda que Valle está manejando el tradicional corpus hermético alquimista que viene desde los orígenes de los tiempos. No me cabe ninguna duda. Es más, y algunas de las citas veladas que no están citadas son referencias a esos textos claros de la tradición. Como sabéis, antes de dar un salto, por ejemplo, los dos elementos centrales, o sea, el libro está vestido de un camino de iniciación, él va recordando inicialmente sus primeros tiempos de joven, de mozo, de tal, como dice él, luego va creciendo y va a partir de allí creciendo en una especie de poética de la cual al final serán los poetas los reveladores, develadores de la verdad y los únicos que podrán rehacer la herida del mundo. Curiosamente, los dos puntos de iniciación, porque aunque él menciona a Toledo, luego nos dice que Toledo está
echado de la mano de Dios y que eso no verdaderamente importa, los dos puntos de iniciación en donde él recibe claramente, porque lo cita, son la parte del tramo del camino iniciático que hace en la ría de Arousa, en la tierra de Salnés, que es una de las entradas del camino de Santiago, precisamente, que además así lo cita él, no me lo estoy inventando, luego pensará, este se lleva el agua a su terreno, no, es que es así, es que así lo cita, por cierto, después de haberse fumado una pipa de cáñamo índico, o sea, que iba bien claro, fumado, fantásticamente, rehaciendo el camino de Santiago, y allí recibe un momento de iluminación que le enseña lo que va a ser el libro de la verdad. Y cuando digo el libro de la verdad, es que es un libro que él va a llamar La piedra del filósofo, que es una alusión directa, clarísima, al ideario de los viejos alquimistas que le llamaban la piedra del filósofo, a la transmutación precisamente del peregrino y del individuo en otro nuevo ser inicial. Pero, ojo, no solamente nos cita Santiago, también de Santiago, siendo gallego, podía ser, pero es evidente. Pero es que el otro punto que nos cita de iniciación es León, la Catedral de León. Vamos a ver, para quien haya manejado esta vieja historia del Camino de los Alquimistas y el Camino de Santiago, es obvio que Valle conoce el texto de Nicolás Flamel, El lavado de los lavados. Es obvio, porque es el único punto que cita Nicolás Flamel cuando él se encuentra con el maestro Canches en la Catedral de Toledo y que es el que le revela la comprensión de aquel libro fantástico que él había encontrado y que le enseña el viejo camino de la alquimia. Valle lo tiene que conocer. Esta, por ejemplo, Valle aquí no lo cita, sí nos hace la cita de referencia de... Pero la cita de León, a mí no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda que esa referencia al maestro Canches, que como sabéis era un médico judío, que luego se había cristianizado, es la que le lleva. Citas internas, bueno, podría citar un montón. Hay citas cabalísticas, hay citas de Bacon, hay citas de Alberto Magno, hay citas de Guillermo de Ubernia, hay citas de Pelagios de Mallorca, de Raimundo Lulio, de Hilarius Galos, de Joan Llobet, de Tritemios, de Fernando de Córdoba. Es un libro de alquimia. Es un libro de alquimia. Es decir, es un libro en donde se va jugando esa especie de sincretismo, como he dicho, gnóstico, etcétera, con citas de unos y de otros, Marsilio Ficino, bueno, si es que, bueno, Pico de la Mirándola, ya lo hemos dicho, es decir, Cornelio Agripa, es decir, es citas que por otro lado y contracitas que se venían reproduciendo en el camino a modo de paráfrasis desde el origen del tiempo, porque coincidían precisamente en ese camino de iniciación. Y el libro termina como terminan en su último... bueno, porque el libro se va agrupando, es un libro muy complejo, mucho más complejo de lo que parece, precisamente por todo este compendio de conocimiento. El libro termina en este pensamiento último y dice, por ejemplo, peregrino sin destino, hermano, ama todas las cosas en la luz del día y convertirás la negra carne del mundo en el áureo símbolo de la piedra del sabio. Vamos a ver, esto lo puede escribir. Bueno, pues esto es Raimundo Lulio en el Testamentum, y detrás de Raimundo Lulio, todos. Y detrás de Raimundo Lulio, en fila, todos. Hasta... esto ya he citado a Nicolás Flamel, que hace una interpretación en esto, hasta por supuesto los textos que se hacían más o menos por estas mismas fechas, que escribía el famoso Fulcarelli glosando las viejas cosas de los antiguos alquimistas. Es pura alquimia. Es decir, la negra carne del mundo. Precisamente los alquimistas, en su trinidad, porque el libro tiene un elemento trino, en su trinidad, lo que quieren es que el camino de la vida, que coincide con el camino que estás haciendo, es un elemento precisamente para depurar el propio sudor corporal, la propia sangre y la propia orina y la carne, para licuarla, y con esa licuación de la propia carne es de la que sale precisamente el destilado
que se empleará para alcanzar la piedra filosofal, la piedra de los filósofos. Es una descripción precisa, absoluta y clara de un principio alquímico. Además, no hace falta decirlo porque él termina en mayúsculas diciendo la piedra del sabio. Es decir, alcanzamos por fin la piedra del sabio, que es precisamente la alusión directa a ese compendio mágico, o como lo queráis llamar, o de iniciación. Bueno, pues esto es lo que yo quiero ya decir inicialmente, luego podemos decir más cosas. Había, como he dicho, preparado un pequeño ensayito al respecto, pero me parece que no tiene mucho sentido leerlo. Quizá para que así damos más juego a vuestro diálogo y a nuestro amigo. Quizá, por ejemplo, la curiosidad de nuevo, por ejemplo, cuando él nos habla del anillo de Giges, Que recoge precisamente Tolkien, que es el famoso anillo en el que te das la vuelta y te vuelves invisible. Esta cita del anillo de Giges, que es uno de los capítulos del libro de la lámpara, bueno, es absolutamente extraordinaria. Y además Tolkien, en sus memorias, cuando él habla de esto, sabe que está haciendo una referencia a un procedimiento alquímico antiquísimo. Es decir, que este es un juego que los escritores o autores de la época saben y todos juegan para construir se me ha perdido la cita de la página esta que quería hacer y con eso ya lo digo, pero lo de Giges creo que está por aquí. Es decir, dice Valle, dice el peregrino tendido el arco, cerrará el círculo que en la ciencia astrológica, hemos citado aquí a varios astrólogos, incluyendo el propio John Dee, que también hablaba de Giges, que se llama el anillo de Giges. Eso no lo dice Valle, lo que dice aquí. Es decir, el anillo de Giges, como he dicho, era ese anillo que recoge en la tradición Heródoto y luego lo recoge también Platón, y que dice que ese pastor lo había encontrado en uno de esos enterramientos que a ti te gustan mucho, que también igual eso te puede interesar a ti para alguna de esas cosas que tú haces, porque ese pastor de Lidia, de la Tracia, de allí por la zona de Anatolia, si existiera o no existiera, esas cosas siempre se pierden en la noche de los tiempos, encontró un enterramiento. Y en ese enterramiento encontró un caballo, cosa muy celta, ya muy que no sabemos muy bien. Ese caballo enorme, como que parece el caballo de Troya, y entonces se metió dentro de ese caballo, que era un caballo de bronce, a ver qué había, buscando tesoros, y encontró un cadáver, Giges. Y entonces encuentra un cadáver real, un cadáver de un rey. Y entonces, pero el rey está desnudo, y lo único que lleva es un anillo. Le quita el anillo el pastor y se lo pone. A partir de ahí comienza el Señor de los Anillos. Es decir, ese anillo de Giges es el mismo anillo que le hará a este hacerse rey de Lidia, porque descubre que cuando hace girar el anillo y la piedrecilla preciosa que tiene, que está engastada en el anillo, mira hacia adentro, se hace invisible. Eso le permitirá, mediante una serie de ardides más o menos legendarios o no, según los cuenten unos u otros, hacerse con el reino de Lidia, una vez que embauca al rey de Lidia y termina casándose con la reina de Lidia. A partir de ahí empieza la saga del anillo. Bueno, todo esto lo recoge Valle, pero lo decoge y lo deja ahí, ¡pum!, y lo deja al pasar. Y toda esa larga tradición sigue hasta nosotros, hasta que Juanjo y Eboé han tenido la bondad de reeditar este libro con ese prólogo absolutamente maravilloso y ponernoslo a nuestra disposición. Así que muchas gracias. Lo he puesto yo en el sitio de presidente. Bueno, me siento un poco. Gracias a vosotros por estar aquí, gracias a Eboé por ultrapagarme, como dice nuestro amigo Jaime, ya que me habéis ultrapagado, pues estaría que me hayáis ultrapagado.
en esta nueva aventura editorial a la que deseo cientos de títulos, un largo camino. Iba a empezar por otra cosa, pero después de la clase magistral de tono, pues lo primero que se me ocurre decir es que estamos a tiempo para cambiar la edición y que el prólogo y que salga con prólogo. Salís ganando, Es más, yo le dije en más de una ocasión a Javier, oye, yo lo resumo en diez paginitas lo mío, o hago una faenita de cuatro folios y tal, pero visto lo visto, era buena idea, y que el prólogo y la edición la hiciera José Torra. Bien, gracias también al Centro de Arte Moderno, me ha gustado que Raúl me haya llamado, haya dicho que ya soy de la casa, igual que estoy en casa con vosotros, porque es cierto que desde mi sello pues hemos hecho bastantes cosas aquí y es un sitio realmente, realmente cómodo y muy interesante. Antes de... Hablando de la edición, me encanta esta edición Bifronte, solamente espero que el librero sea sagaz y lo muestre por aquí, no ponerlo por aquí, sino que lo ponga por donde lo tiene que poner. Ese es el riesgo que corremos con las ediciones Bifronte. Porque el librero se puede equivocar y puede ponerlo por el lado menos interesante. Bien, antes de nada, yo voy a decir tres o cuatro cosillas del trabajo que he querido hacer al hablar de la lámpara maravillosa, al querer enfrentarme a este texto que es realmente difícil. Pero antes de eso, quiero unas pequeñas notas de intrahistoria. Cuando leáis el estudio, y si no lo leéis, no pasa plus, pero llegaréis a una página en la que se ve que está firmado en Madrid, en la medianoche del 25 de septiembre, de 2009, fecha que he querido mantener, aunque han pasado 8 años desde entonces, y que agradezco a los editores que no hayan reparado en ello y que me hayan dicho, oye, ¿por qué no lo firmamos en febrero o en abril? Hemos reparado, pero no te hemos dicho. Claro, pero, por lo cual lo agradezco muchísimo, porque este proyecto es un proyecto antiguo, no tiene nada que ver con tesis doctorales. Yo siempre fui un mal doctorando y yo nunca iba a hacer una tesis, a pesar de que hice los famosos cursos, etc. Esto procede de un proyecto antiguo, anterior, de nuestro buen amigo y admirado Ángel Luis Vigaray, fallecido. Quien desde otro sello que él pilotaba, pues me propone hacer una edición de la lámpara maravillosa. Y me dice, oye, escribe unas líneas sobre tú que por tu sangre, por el modernismo y tal, te gustaría hacer unas líneas sobre la lámpara maravillosa. Y además, sabiendo cómo era Ángel Luis, quienes lo conocieron profundamente saben que es literal, me dijo unas líneas, porque no se trataba de otra cosa, pero uno como es se pone a estudiar el asunto y 2 años más tarde firmo en esa medianoche de 2009 para entregárselo a Ángel Luis Vigaray. Para aquel entonces Ángel Luis Vigaray ya estaba enfermo del tumor que acabaría con él,
Se lo entregué sabiendo que él no lo iba a leer en absoluto, porque además en la última vez que nos vimos en el famoso café Ontanares en la Avenida América, nos dijo que él ya no leía porque las letras y las líneas se le bailaban y tal, entonces yo sabía que no iba a leer, con lo cual evidentemente para mí era importante sacar este trabajo como homenaje a Ángel Luis Vigaray, de ahí la dedicatoria que animó esta lámpara, que él ya no vea. La otra parte de la intrahistoria que tiene que ver con doctorandos y tal es para mi querido profesor Juan Rivera, que me dio literatura catalana en la facultad. Yo era doctorando suyo, pero yo en aquella época pensaba en chicas. Entonces no escribí ni una sola línea. Fue precisamente a través de muchos años más tarde, cuando Ángel Luis me propone hacer esto, que evidentemente siendo el primer trabajo filológico serio que hago, pues que se lo dedico a él, que esta es la intrahistoria de este libro, y me da mucha alegría que finalmente haya visto la luz en Evoe. La lámpara maravillosa. Es cierto lo que dice Tono, que yo hago una lectura desde el sesgo cultural, generacional mío, y lo primero que veo al enfrentarme a la lámpara maravillosa son varios aspectos. Uno, ese mal entendimiento que hay de la lámpara maravillosa. De hecho, una edición anterior de la lámpara pues le dedica mucho espacio a la recepción de la lámpara y a la incomprensión que ha recibido la lámpara, un libro extravagante, libro de difícil adscripción, libro de difícil catalogación, etc. Lo primero que veo yo al enfrentarme a la lámpara maravillosa es que, independientemente de tu otra lectura más específica, que no es ningún libro de difícil catalogación, todo lo contrario, es un libro que está dentro de un género que yo rastreo mediante procedimiento comparativo, que yo rastreo en todo lo que es la literatura del siglo XIX, que es el elogio de la poesía. Digamos que me centro en el elogio de la poesía del siglo XIX, pero que hay mucho anterior. Es decir, por ejemplo, cito a Sir Philip Sidney con su defensa de la poesía, pero defensas de la poesía las ha habido todas, nuestro Villanoel, etcétera, etcétera. Ha habido defensas de la poesía, y realmente la lámpara maravillosa es un elogio de la poesía. Eso en primer lugar. Segundo, viene avalado el asunto porque en lo siguiente, uno de los grandes defectos o de problemas, yo no sé qué, para criticar, porque no ejerzo además de filólogo desde hace mucho tiempo, que no sabemos entroncar nuestra generación finisecular con la generación finisecular europea. No la sabemos entroncar. Siempre lo hacemos desde la excepción española, la excepción de la generación del 98, que solamente se preocupa del desastre, de la pérdida de las colonias, no sé qué, no sé cuántos. De hecho, hay una mala conciencia con respecto al modernismo,
porque desde la perspectiva de la generación del 98 se habla de ciertos tópicos, afortunadamente, de cada vez más desterrados, como que la generación del 98 era lo masculino y el modernismo era lo femenino, por ejemplo. O se hablaba del modernismo solamente desde la perspectiva de lo decadente, de lo formal, como si no hubiera cargas de profundidad en la literatura modernista. Ese desfase que hay de la literatura modernista española con respecto a la europea hace que incluso lleguemos a no comprender ni siquiera la relación que hay entre los diversos modernismos ibéricos. Y de pronto, y es cierto que yo aprendí mientras redactaba esto, cuando yo le paso mi texto todavía no cerrado a mi profesor, a Juan Rivera, me dice: esperaba que hablaras de los elogios de John Maragall en algún momento. Él me puso en la pista, fijaros, yo no conocía por aquel entonces los elogios. Me pone sobre la pista de los elogios de John Maragall y efectivamente yo tengo que re-redactar todo el trabajo porque evidentemente hay una luz nueva. Evidentemente hay la luz nueva comparativa de una poética hispánica del elogio de la poesía. El elogio de la poesía que hace Vallimplán en La Lámpara Maravillosa y el elogio de la poesía que hace Maragall desde sus elogios. Uno es el elogio de la poesía. Hay dos elogios realmente maravillosos. Uno es el elogio de la poesía y otro es el de la palabra. Bien, ese es un aspecto de La Lámpara Maravillosa que yo quería tratar aquí. Un segundo aspecto es el aspecto espiritual. Aquí tengo que hacer una confesión de esas horrorosas que te avergüenzan en público y encima lo están grabando. encima lo están grabando, con lo cual mañana cuando me conecte en el canal de YouTube y vea esta grabación, creo que me voy a arrepentir. O sea, estás a tiempo de borrar. Que los iniciados no entendamos, pero que habla o calla para siempre. Me ha dolido estos días mucho, los últimos 4 o 5 días, el que repararas en el subtítulo Ejercicios Espirituales. Probablemente yo no lo puse, quizá porque me dejé llevar por un prejuicio, por el mismo prejuicio por el cual se ha juzgado mal La Lámpara Maravillosa. Y eso es un fallo de criterio de autor. Bien, es verdad que estuve dudando, pim pam, pero cuando ya decidí que sí, que lo iba a poner, ya está. Con lo cual, quedé constancia que, deshojando la margarita, al final decidí que sí, que había que poner Ejercicios Espirituales, con lo cual invito en una segunda edición a que aparezca el subtítulo, porque evidentemente explica bastante el libro. Pero yo no lo... Quizá mi prejuicio estaba en que precisamente la lectura que se había hecho de La Lámpara Maravillosa y que habían condenado al rincón a este maravilloso libro es precisamente porque adscriben La Lámpara Maravillosa a lo que es solo el teosofismo finisecular, es decir, de los últimos 20 años del siglo XIX. Uno de los capítulos de mi
estudio, recoge una cita de Henry Miller, de su trabajo maravilloso sobre Rampot, El tiempo de los asesinos, que dice, bueno, no hace falta que lo busque para decirlo literal, viene a decir, Dios es el problema fundamental del siglo XIX. ¿Y desde qué perspectiva yo estudio el misticismo de Valle? Desde la perspectiva del deísmo, pero no del deísmo teosófico de Blavatsky, sino del misticismo de todo el siglo XIX, desde los primeros románticos, alemanes, ¿no? Desde los ingleses que hablan, y me habría encantado que estuviera aquí María Antonia Ortega, porque recoge una fórmula sobre el poeta que yo creo que es muy significativa de lo que quieren decir, la fórmula de poeta como espía de Dios, como espía el canal, ese espía de Dios, que por cierto ya nombra Shakespeare, y por ejemplo lo recoge nuestra María Antonia Ortega en su fantástico libro de poemas de los años 80, 90, o de los 90, primeros 90, en Libertarias, creo, ¿no? Libertarias antes de ser Huelga y Fierro. En Libertarias. Efectivamente, yo veo que el misticismo de Valle es el mismo misticismo que Novalis, que Schiller, etc. Bueno, porque solamente nos centramos en Blavatsky, y yo digo aquí en broma en la introducción, permítanme que digo así, Valle no es solo, permítasenos la ironía, primo de Madame Blavatsky y Rosso de Luna, sin olvidar sus particulares referencias ocultistas. Valle, en lo que a perspectiva poética se refiere, también es hermano de Schlegel, de Novalis, de Schiele, de Poe, de Hintz. Los recoge perfecta. De modo y manera que yo quería rastrear a un Valle-Inclán fuera de esos tópicos de extravagancia, cuando no hay tal extravagancia. Pertenece al género del elogio de la poesía, pertenece al deísmo finisecular. Y luego me parecía muy interesante, y aquí recalamos otra vez en Évoe, la lámpara maravillosa forma un maravilloso díptico con la medianoche, escrita al año siguiente, que habéis publicado vosotros en una magnífica edición, formando lo que yo digo que es una especie de membrana. Valle-Inclán deja de ser el Valle-Inclán de 1916, y a partir de la medianoche es otro Valle-Inclán completamente distinto. De tal manera que mi tercera lectura de la lámpara maravillosa es como poética del modernismo, como viniendo a decir, ¿quiere usted enterarse de cuál es la poética del modernismo? Léanse la lámpara maravillosa. Está el 80% o el 90% de las preocupaciones esenciales del poeta modernista. Quizá lo que se quede fuera sean ciertas notas, como el exotismo, que aquí no está reflejado y tal, pero en esencia, lo que es el poeta moderno, la concepción del poeta moderno, está reflejado aquí. Y el concepto de poeta que recoge o que quiere ser el poeta modernista está recogido aquí. De tal manera que una tercera lectura que hago de la lámpara maravillosa es como poética que clausura una época y abre otra con las incertidumbres propias de aquello que se abre.
estamos hablando de 1916, el año en que muere Rubén Darío, simbólicamente muere el modernismo, y 1916, el año en que se funda Dada en el cabaret Voltaire, con lo cual estamos hablando ya de las vanguardias. Y estamos hablando ya de un registro distinto donde se está, donde se está buscando una poética distinta. Las palabras ya no sirven, eso lo había mencionado Hofmannsthal en la carta de los Chandos, pero esto lo refleja Valle-Inclán aquí en La lámpara maravillosa, eso lo refleja unos años más tarde Antonín Artaud en el teatro y su doble, perspectivas distintas, pero que pueden, pueden confluir como una crítica a ese logos tradicional, a esa palabra tradicional que no nos sirve y que a partir de ahora tenemos que investigar en una nueva forma de decir, una nueva forma de decir llevado al extremo, llevo a las vanguardias, a las glosolalias de Cirlot, por ejemplo, a las deconstrucciones de Antonin Artaud, etc. Efectivamente, el poema visual, etc. Con lo cual, yo me planteé La lámpara maravillosa desde esas tres perspectivas, como poética, como un libro que entronca con el misticismo propio del romanticismo. Siempre se ha dicho en algún momento, y lo han dicho algunos autores, digamos, muy autorizados, que nuestro modernismo es nuestro verdadero romanticismo. Etcétera, y bueno, pues esta es un poquitín la perspectiva que yo quería darle al libro. Me agrada mucho que hayamos sacado esta lámpara maravillosa el otro día en una sesión que hubo en la facultad sobre modernismo. Pues llegábamos a la conclusión de que el modernismo está sin explorar todavía. Coges cualquier repertorio modernista y te encuentras cosas fascinantes de 1902, 1904, 1908 y tal, y dices, bueno, voy a rastrear las ediciones que ha habido de esto, y no las hay, es decir, se han quedado ancladas en aquella época. Y yo decía muy gráficamente en aquella sesión en la universidad que había que entrar con un bulldozer en la literatura modernista y rescatar toda la literatura modernista que todavía está por conocer. Acabo con un dato que lo has mencionado tú, y así cierro un círculo. Cuando estaba más o menos redactando estas últimas letras en aquella medianoche de 2009, me hacía eco de una encuesta que había hecho El País de cuáles son los 5 libros que han cambiado su vida. Bueno, os podéis imaginar, mucha novela, eso en principio, mucha novela. Incluso de la buena, también había de la buena. Esto sí que tiene que quedar grabado. Esto sí que tiene que quedar grabado. Que ahora remetemos con eso. Sigue, sigue. Sí. Y estoy hablando de memoria. Ya no sé, tengo muy, muy mala memoria, así que perdonadme si luego vais al texto y de pronto descubrís, es distinto de lo que dijo. Creo recordar que la primera obra que se menciona entre los 100 libros que han cambiado la vida a no sé cuántos escritores, y eran todos primeros espadas nacionales y tal, es en el número 78. O sea, la primera obra de Valle-Inclán que se menciona es en el puesto 78.
Y por supuesto, no es la lámpara, no es la lámpara maravillosa. Me hago eco en mi trabajo de ese juego exoliterario que nos lleva a hablar de lo vallisoletanesco, de lo esperpéntico y tal, o de los famosos tópicos periodísticos de el hoy, que aparecía mucho en las entrevistas de la época. Hoy vamos a hablar con el autor de las sonatas, hoy vamos a hablar con el autor de Luces de Bohemia. Nunca se referían a don Ramón como el autor de La Lámpara Maravillosa, y eso que para él, como bien decía, La Lámpara era su verdadera obra. Con lo cual, bueno, creo que La Lámpara Maravillosa, y no lo decía en broma, es decir, este señor merece hacer una edición de La Lámpara Maravillosa en un futuro. La Lámpara Maravillosa es una obra abierta, en la que creo que todos los que nos vayamos metiendo en ella aportaremos un poquito respecto de las ediciones anteriores. No para corregirlas ni para refutarlas, no, sencillamente aportaremos una perspectiva distinta, creando, digamos, una mirada cada vez más completa, que afortunadamente probablemente nunca será cerrada, siempre habrá otro que podrá aportar un granito más, una idea distinta. Yo espero, pues, humildemente, haber aportado un poquito con respecto a las ediciones anteriores. Estoy convencido que las próximas, creo que por ahí se está preparando una nueva edición de La Lámpara, no voy a hacer más publicidad, pero sé que se está preparando una edición de La Lámpara Maravillosa en otro sello, y estoy absolutamente convencido, y no pasa nada, de que esa edición pues dirá una cosa nueva, aportará un puntito distinto a esto, a las anteriores ediciones, y me parece muy bien. Crearemos entre todos un club, y aquí cito a Juan Carlos Onetti cuando nos hablaba del club de los adiosófilos, y yo espero haber aportado mi granito de los lamparófilos. Exactamente, haber aportado mi granito de arena a la generación de un club de lamparófilos. Gracias. Al debate, porque yo tengo muchas más cosas que decir, pero yo quiero que aquí hay gente muy ilustre e ilustrada, o sea que adelante. Yo ya no tengo nada más que decir, que ya he dicho. Antes de que tome la palabra Rafa, ¿qué pretende? Que como este oso, que como es, no, solo dos notas a pie de página. Y de casa. Antes de que tome la palabra Rafa, que este oso. No vayas a decir lo que yo voy a decir. No lo voy a decir. Por eso, lo mío es mucho menos importante, pero si no lo digo, reviento. Con lo cual, luego dejo la palabra al maestro, que además, sincronías. Rafa, como se ha dicho, Rafa Contreras fue el que puso en contacto a Juanjo. No, eso ya lo sabe, pero quiero decir que recordemos eso, que yo me estoy dando cuenta que era el jardín de senderos que se entrecruzan de Borges. Es decir, que se conozcan Tono y Juanjo es culpa de Rafa Contreras, pero bueno, eso ya lo sabemos. Si los editores formáramos una especie de, metafóricamente, una especie de genealogía, si ellos me han editado a mí y yo he editado a él, él es nieto de ellos. Pero teniendo en cuenta que... Nieto e hijo al mismo tiempo. Y hijo, porque ellos también han editado. Bueno, no, solo antes de que hable Rafa, dos notas en el diálogo que habéis tenido, digamos, las dos intervenciones sesudas, la de Tono, estupenda, y la tuya, que has quinta esenciado un trabajo de muchos años, y que bueno, yo por amistad contigo sabía de aquel viejo proyecto de Ángel Luis, en fin, como decía Lauren Bacall, lo que bien es bonito mientras duró, pero lo que bien acaba, que decía el otro, también bien está. Entonces, en ese sentido, este libro Binfronte, pues también tendrá su público, y está hecho con cariño, y está ahí para que reparemos en él. Lo que habéis hablado, evidentemente, a mí me venían a la cabeza un montón de cosas, pero solo citar un par de ellas.
primero Valle Inclán, que es toda una literatura, como decía Borges de Quevedo, está ahí para ser releído, ser recontraleído. Ahora te pido, cuando hables tú otra vez, Tono, en el curso de tu narración, ibas a contar una anécdota de lo de Amestoy, del mundo del teatro, quiero decir que ahora nos la completas, porque claro, Valle Inclanes hay muchos, afortunadamente, por su riqueza, ¿no? Y entonces lo que decías tú, se puede decir el Valle Inclán, bendito sea de las sonatas, bendito sea de Luces de Bohemia, pero bendito sea también el de la Lámpara Maravillosa, ¿no? Y al mismo tiempo tú has reparado también en los siberismos, según estabais hablando los dos, bueno, por cerrar con lo de Tono y Valle Inclán, otra sincronía que lo vimos en la presentación del libro de Tono el otro día, que Valle Inclán también puede estar en Benarés. Entonces allí tú te lo encontraste en Benarés. Hay quien se lo encuentra en Santiago, hay quien se lo encuentra en Benarés y hay quien se lo encuentra en el Callejón del Gato. Y más rico se hace el prisma. Aparte de esa anécdota, que Valle Inclán también sale en tu libro, hablabas de iberismos. Por supuesto, ahí estaría también cierto Pessoa con aquellos coqueteos que tuvo con la teosofía, aunque saliera espeluznado del encuentro o no encuentro, que casi eso parece un coitus interruptus con Aleister Crowley. Pero aparte de eso, que eso puede ser... Me empieza a quitar ya parte de mi intervención. No sigo con Pessoa. Pero quiero decir que aparte de Pessoa, y que también muy modernista, entendiendo en su sentido de modern style y de modernidad, serían los fragmentos del libro del desasosiego, por ejemplo, que también, ¿a dónde metemos esto de qué género? Pues o no pertenece a un género, o pertenece a varios, o a un género muy determinado, ¿vale? Pero solo por citar, también está, cuando tú hablabas de iberismos y de Maragall, y todo muy bien citado, rompo yo un cariñoso abrazo por Pessoa, pero es que luego tenemos, como diría Cortázar, ya que estamos aquí en el consulado de Hispanoamérica, el lado de allá. Solo, y sin entrar, yo no he estudiado tanto el tema como tú, pero se me vienen dos o tres nombres de clásicos, no digo de raros, que seguro que esa máquina de bulldozer que tú dices habría que hacerlo porque saldrían cosas, muchas. Está Lugones, por ejemplo, está un enigmático, pero que está tocado por todo eso, aparte de por la gracia, en su escritura, Ramos Sucre, e incluso hasta algunas de las prosas de López Velarde, también, solo por decir clásicos, clásicos de la lengua española del lado de allá. Todos son de años 10, años 20. Cuidadito con eso, que ahí hay mucho material para que luego, cuando se hagan las listas de 10, aparte de las novelas mal escritas, mejor escritas, hay más cosas también. Y de momento me callo, porque con la imagen de mi queridísimo Ramón María del Valle Inclán, en Benarés, en Santiago y aquí en este rincón del Centro de Arte Moderno... Y en León. Y en León, doy la palabra a Rafa, después de esta expresión cariño. Antes de darle la palabra a... Que no te vamos a dejar hablar. No, todavía no. ¿Podéis levantar la mano antes de Rafa y pidiendo tú? Además yo voy a decir una simpleza, sí. Dos, con lo cual esto está adquiriendo una responsabilidad que no va con lo... Gracias, Rafa. Es cierto lo que dice Ángel, y hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo se circunscribió el modernismo a una escuela de entre 1880 y 1920, por ejemplo. A mí me gusta mucho más hablar del término inglés modernism, que recoge la modernidad, lo que yo siempre escribo, cada vez que tengo oportunidad de hacerlo, yo hablo de la literatura de la modernidad, no hablo del modernismo, para referirme a todo el arco que va desde los primeros románticos hasta poco más allá, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, y los conecto. Y de pronto, haciendo este estudio, me doy cuenta que no solamente Valle Inclán no es un ser extravagante, sino que pertenece a una línea que la trazo, pim, 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 aparece Valle, la sigo trazando,
aparece Artaud, aparece tal, aparece Juan Ramón de... Aparece Elliot, etcétera. ¿Por qué? Porque es el modernismo de los ingleses y evidentemente hay que tratarlo así. Bien es cierto que desde, a lo mejor desde el punto de vista académico, de procedimiento, pues puede resultar más difícil explicar al alumnado, bueno, sobre todo en bachillerato, no sé qué, no sé cuánto, explicar esto. Pero desde el punto de vista de lo que es el ensayo literario, creo que debemos explicar el modernismo desde esa perspectiva y sobre todo desde una perspectiva comparada, porque si no podemos caer en el disparate mismo del que yo mismo fui el primer culpable de no saber que resulta que en 1912, cuatro años antes, Maragall había escrito los elogios y no haberlo sabido conectar. Resulta que luego me encuentro ediciones críticas de Valle-Inclán o me encuentro ediciones críticas de Maragall y en ninguna se refiere, ni en la de Valle-Inclán se refiere a Maragall ni en la de Maragall se refiere a Valle-Inclán. Dice, bueno, pues no han querido conectarlo. ¿Cómo es posible que no lo hayan querido contar? Y es precisamente porque siempre se ha tratado el modernismo español como una excepción, como la excepción hispánica. Además, estaba consagrada esa fórmula, excepción hispánica a las corrientes finiseculares europeas. Eso es, digamos, de definición de manual de modernismo. ¿Qué es el modernismo? La excepción hispánica a las... No sé. No, Rafa, adelante, por favor. Bueno, lo que iba a decir va a ser breve. Y más en atención al editor que está aquí, que le he conocido hoy. Porque es un libro que, voy a decir un par de pinceladas para añadir al orgullo sano del editor, ¿no? Que tampoco tiene gran relevancia. Y es que es un libro con ángel, ¿no? Este libro tiene un ángel especial. Entonces yo voy a decir, desde mi perspectiva, que es muy particular y anecdótica, el tema del ángel literal, Ángel Luis Vigaray y la lámpara. A mí me regala este libro, no sé si mi cumpleaños o porque sí, Ángel Rodríguez Abad, que yo pensaba que me iba a decir, ya él ni se acordaba de lo generoso que ha sido. ¿Te has regalado eso? Sí, tú me lo has regalado. Pues ahora fíjate, no lo recordaba. Pues me lo has regalado o en mi cumpleaños o porque sí, y además no ha pasado un año de esto. Estoy ya... Es que, y además con una dedicatoria angélica y muy Alberti y Ángel cuando tiene ese punto. Claro, Ángel Luis Vigaray fue íntimo amigo mío, Ángel también, y entonces está el Ángel sobrevolando. Y como no podía ser de otro modo, las sincronicidades estas mágicas, pues hace dos, tres días, y estoy diciendo, sí, vosotros seguir, que yo necesito ganar tiempo. Bueno, pues sigo sin recordar quién es el autor de la cita, pero hace tres días leí en una cosa de Eduardo Unós, pues hace una cita de alguien, y entonces la cita viene a decir que atención, porque el testigo es el ángel que llevando la lámpara. Claro, yo ya, con todo esto de Ángel Luis Vigaray, el ángel, la lámpara, la cita de que efectivamente la lámpara, portada por el ángel, es la luz del testigo, desde el punto de vista. Entonces, claro, bueno, pues es bajo los auspicios del ángel, ¿no? Y para acabar, cuando tú me lo regalaste y dije, hombre, ya sabes que me dijiste, imagino que lo habrás leído, pero yo quería, y entonces dije, sí, pero hace tantos años que mira qué bien me viene ahora volverlo a leer y fantástico. Entonces, claro, es eso, al final, yo, por concluir, yo pensé un tópico, ¿no? Dije, caramba, es una de las mejores obras literarias escritas por Rosso de Luna y la gran obra esotérica de Valle-Inclán, ¿no? Por decirlo de otra manera. Nada, era esto. Lo dices muy bien y dice Valle, precisamente, la lámpara al comienzo, la página 14 de su edición primera, del 16, lo dice muy claro, ¿no? Dice, la lámpara se enciende para conocer a Dios, para conocer la divinidad mediante la contemplación. Este es el objetivo central que plasma al comienzo, ¿no?
decir, por eso es un libro que está más emparentado con el libro del amigo y del amado y con ese tipo de literatura que con otros libros, siendo un libro muy literario, por supuesto, es un libro extraordinariamente literario, extraordinariamente bien escrito y que además en algunos momentos recuerda las frases cortas y en algunos casos algunas de las cosas de Azorín cuando habla de sus libros de Castilla y cuando está haciendo esas cosas, esa emoción que siente también por los caminos en lo natural. Pero es un libro de iniciación en ese sentido. Pero volvemos a lo de siempre, muy bien citado Ángel, se lo había olvidado, lo había recordado, luego se lo había olvidado, efectivamente, Aleister Crowley y Pessoa. Es decir, el problema es que nuestra crítica no sabe incorporar tradicionalmente estas referencias y por eso no sabe qué hacer con este hermosísimo libro, extraordinariamente bien escrito. En cambio, otras literaturas no tienen ningún problema con que ese libro pueda ser un libro que plantea una poética, como dices tú muy bien, efectivamente, en eso estamos creo que clarísimamente, pero porque el poeta es el medium para ellos. Y ahí entronca también con la cosa teosófica que a ellos les encantaba, en poetas como el canal, el mate, que traslada y que conecta con esa especie de extraña fuerza que otro no podría entroncar. Y eso Valle lo tiene clarísimo. Pero nuestra crítica no lo hace, y ahí tú lo dices tú muy bien. Yo estos días, una anécdota muy tonta, pero mi hija que está haciéndose la PAU, es que yo no puedo ni soportar oír, va recitando los temas de la literatura. Y aparte de todas las cosas horrorosas, bueno, ya cuando llega la literatura de ahora y empieza a citar en los años 80 y los años 30, las cosas que dice, además a los más pedestres y a los más maturros y a los más, ahí los meten, en unos temas acotados en tiempo, y además todo es como dices tú, empieza aquí y termina aquí, y digo, pues esto es mentira, yo claro, no le quiero citar a la pobre porque tiene que recitar eso, pero le digo, pues esto es mentira, pero esto es mentira. O sea, estudian libros que son mentira. Y cuando llega el modernismo, todo es una mentira. Pero una mentira formidable. Yo estoy sorprendidísimo estos días porque es que no la puedo ni ayudar. Porque me revelo a ver qué oigo los temas que va a contar. Esto es una gran mentira y nuestros libros de educación están contando. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que este es un libro que debemos todos defender en la medida de lo que este es un club. Y ahí estoy totalmente de acuerdo y entre todos tenemos que defenderlo porque es defender a Valle, es defender el mejor Valle, es defender una tradición vilipendiada y realmente espero que tenga muchísimo éxito y que no sé cómo si seremos capaces entre todos del boca a oreja o el no sé qué para que la crítica se haga eco y para que salga por... Yo creo que sí, Tono, porque hay francotiradores, entonces lo que decía Juanjo también es una justicia poética que quienes han editado ese mazazo que es La medianoche, con esa visión aérea, yo me imagino la escena, que por cierto, públicamente, luego hablamos Arturo, pero públicamente quiero señalar que bien los que preparasteis la edición de La medianoche que metisteis el texto de Corpus Barra. Yo lo conocía por su lado, pero que esté en el mismo libro, porque es una evocación del alumno Corpus Barra con Valle en París, bueno, es que yo me imagino, o sea, se me casi tan escalofriante como encontrarse a Valle Inclán en Benarés, lo imagino totalmente y es escalofriante, es imaginar a don Ramón María del Valle Inclán en el avión, recorriendo por encima las trincheras y alucinado, ahí coinciden las pipas esas famosas de opio, fuera en León, fuera en Santiago, fuera volando en las trincheras, recitando casi como un mantra la visión estelar. Claro, porque afortunadamente existen muchas tradiciones, eso es lo que hay que enriquecer. Entonces, aunque a tu hija le hagan pasar ese martirio chino, que bueno, pues será, que se lo tome como una performance de los dadaístas, pero a partir de ahí también está el que afortunadamente ponemos sobre el tablero otros libros, otras tradiciones. Me acaba de venir, quizá porque estamos aquí en este lugar de hispanoamericanos y que tanto, en fin, tan cariñoso y que nos acoge y que tantas cosas hacen por la literatura en español, de repente, los nombres que he dicho cuando decías tú de los ibéricos, uno de los más primitivos de todos, Tablada, el mexicano, de repente. Es que claro, es que son cosas lo que nos obligan a aprender y lo que parece que no está. Que retoma Octavio Paz para su monograma. Porque...
si la bien, paz bebe de esto mismo si, y lo retomará también si, mágicamente también. Sin ir más lejos. Con lo cual se entrecruzan las cosas y entonces, afortunadamente, poner libros sobre el tablero y en este caso hacer la secta de los lamparófilos, que desde luego, pues, bendita sea, y el haber. Que esta aventura ya llegaba a su encuentro. Cuando muere, has dicho, yo creo que lo citas tú, no sé si lo cita, me estoy, porque estaba leyendo como el libro, eso también es muy reciente, pero cuando muere Darío, que es en el mismo 16, cita con amargura Valle. Sí, eso es. Dice, ya no tendré con quién hablar de mi lámpara maravillosa. ¿Haciendo qué? Fumando la lámpara de... ¿Y Darío? Exactamente. Y Darío dice, porque Darío era un mago, y como un buen mago modernista, y por supuesto que creía en las hadas y que creía en todo lo maravilloso, dice, he perdido a mi gran lector. He perdido a quien me hubiera entendido. Él con su whisky, yo con mi canuto, y él me hubiera entendido. Y muere cuando saco el... Que no es casual que luego, en esa joya, que es Luces de Bohemia, junto a la escena tantas veces citada del encuentro en la celda con el anarquista, también está la conversación del marqués de Bradomín con Rubén Darío. Rubén Darío se hace personaje en Luces de Bohemia. No podemos leerla solo desde un lado. Una cuña publicitaria allí. Bueno, de la medianoche en Periscopio, que efectivamente es un libro que hicimos entre Jaime, Alejandro y yo. Rescatamos el artículo de Corpus Vargas, que está publicado en la revista de Occidente hace muchísimo tiempo, y algunas entrevistas del momento que le hicieron a Valle, que la verdad es que merece la pena leer ese librito que sacamos justo en el centenario del 16, cuando estuvo Valle visitando al frente. Y bueno, hemos sacado recientemente en el Periscopio de Rubén Darío el Intermezzo Tropical y el viaje a Nicaragua. Es un librito que si no habéis dado con él, también merece la pena muchísimo. En realidad, el modernismo hay que entrar. Y además, y lo digo en elogio a los editores, ahora que, por ejemplo, Valle pues ya está libre de derechos, pues seguro que hay muchos que van a sacar Valles, no sé qué, no sé cuánto. Pero sí que es de agradecer y creo que es absolutamente necesario que cuando hagamos estos rescates lo hagamos con el aparato crítico que lo acompañe, y en ese sentido yo, como responsable de la edición, me siento muy, muy agradecido porque es cierto que tú puedes sacar una lámpara maravillosa, puedes sacar no sé qué de Valle, venderlo, no sé qué, no sé cuántos, pero creo que es necesario precisamente porque hay muchos Valles y precisamente porque probablemente Valle no está todo lo bien leído que mereciera, pues realmente merece que cada vez que salga un Valle, de lo que sea, de la sonata, etc., tenga el aparato crítico necesario. A mí me llamaba mucho la atención y fue uno de mis descubrimientos al hacer este trabajo, como una de las citas que hago, creo que del profesor López Casanova, que dice que hay que poner... Eso me parecía inaudito dentro de lo que habíamos estudiado de Valle hace mucho tiempo, ¿no? Que había que poner a Valle en sintonía pues con Joyce, con Proust, con Virginia Woolf, con Robert Musil, etc. Es decir, la frase es esa, hay que ponerlo en sintonía con su tiempo, con estos grandes, ante los que parece que nuestra literatura mira con desde abajo y con cierto complejo de inferioridad, cuando resulta que tenemos un Valle, pues, por ejemplo. Y el otro día, y no quería que se me pasara, el otro día, hablando precisamente del modernismo en general, veíamos que los autores modernistas, como expresa mi buen amigo el profesor Juan Manuel González Martel, un gran,
un gran especialista, uno de los mejores especialistas en Gómez Carrillo. Cuando él habla de los modernistas como autores en busca de una estética, es decir, no autores con una estética ya definida, sino como autores en busca de su estética, de pronto una profesora que estaba ahí en la facultad en aquella sesión me dice: ¿no crees tú que precisamente el modernismo se caracteriza por ser esa búsqueda de estética porque no tienen un manifiesto frente a otras escuelas? Efectivamente, el modernismo nunca tuvo un manifiesto, sino que el propio manifiesto fue el irse haciendo en cada novela, en cada cuento, en cada obra de teatro, generando la idea del modernismo caleidoscópicamente a través de todos esos elementos. Yo creo que una de las virtudes que tiene este libro es ser lo más parecido a esa poética que no tenía el modernismo. Yo creo que son casi las 10:45. Es un gusto escucharos. Muchas gracias, ha sido un lujo, un privilegio participar en esta presentación. Y entre todos conseguiremos que sea el libro de éxito que merece. Bueno. Esos estaban ahí. Esos estaban...